Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a comenzar este último encuentro, este último rescoldo del año. Esta iniciativa de la biblioteca en torno que permite juntarnos para conversar, para charlar sobre cuestiones que nos preocupan, que nos atraviesan, que nos apasionan, que nos duelen. Y para cerrar, y dado que el mes de noviembre es un mes muy marcado por sobre todo por ciertas manifestaciones que tienen que ver con cuestiones de género, cuestiones de búsquedas identitarias, de disidencias, de rebeldías, de irrupciones. Entonces, para cerrar, decidimos que en esta oportunidad íbamos a abordar cuestiones vinculadas a las problemáticas de género. Entonces vamos a charlar, vamos a conversar entre los que estamos sobre las violencias de género. Poder conversar, poder interrogarnos sobre esto que nos moviliza y que genera más de una vez mucho daño, mucho dolor, pero que al mismo tiempo también despliega potencialidades y luchas para transformar las cosas y hacer del mundo algo mejor. Me defino principalmente, bueno, como mujer y militante feminista. Tengo el título de licenciada en comunicación social. Soy coordinadora de la línea 137 de la provincia. En estos momentos, desde hace casi 2 años, estoy a cargo de la coordinación general. Pero fundamentalmente esto surge a partir de haber elegido el camino de la lucha contra la violencia de género y la formación en la temática. A nosotros nos movilizó transformarnos y capacitarnos para ser promotora de género territorial, porque lamentablemente hemos sido víctimas de violencia de género. Tuvimos que pasar por muchas situaciones muy tristes y colectivamente nos pudimos fortalecer entre todas y ir saliendo. Y una vez que pudimos reconocernos, ¿no?, como sujetos de derecho y darnos cuenta que era, no fue fácil el proceso, pero valía la pena y teníamos que trabajar mucho en eso, sentimos que no era justo que lo hiciéramos solo con nosotros. Sabíamos de otras mujeres muy vulneradas viviendo también esta problemática y sentimos que teníamos que compartir ese despertar nuestro, eso que nos animó a decir: yo no quiero más esto y tengo que trabajar, juntarme, sentirme, aceptar el acompañamiento porque pedí ayuda y darme la oportunidad. Y bueno, entonces empezamos a hacer ese trabajo territorial que es estar junto a la víctima. Y específicamente somos nexo entre la víctima y las instituciones que existen y que trabajan en la problemática. Así que bueno, ese es nuestro trabajo, un trabajo de hormiga. Vamos a los barrios más carenciados y hace 10 años estamos haciendo ese trabajo. Conocemos muy bien la situación de las violencias porque lamentablemente lo hemos tenido que pasar, los distintos tipos de violencia. Y cuando estamos con esa mujer que quizás ella ni siquiera se reconozca como víctima, pero desde que nos mira, la forma que nos habla, nosotros sabemos ya lo que está diciendo y sentimos que tenemos que estar ahí para ella cuando lo decida, cuando tenga junte las fuerzas de decir basta, no quiero más esto, pero no va a ser sola, no va a estar sola. Nosotros vamos a estar ahí y quizás en nuestro momento nos faltó ese acompañamiento. Entonces nosotros no queremos que haya una mujer que necesite ese acompañamiento y no lo tenga. Al menos si logramos contactarla, estamos ahí. Entonces, bueno, nuestro trabajo es mucho el trabajo en la prevención,
en la concientización de los distintos tipos de violencias y el acompañamiento. Acompañamiento en las denuncias, en todo el proceso judicial. Hola, yo me llamo Jazmín. Soy... me defino como marica. Y por ahí como están como dando su perfil, yo por ahí mi perfil es un poco, me defino como comunista, y bueno, y si bien estoy en distintos espacios que no hace falta mencionar ahora, ahora estoy junto con Jani acá, activando en un medio de comunicación digital, que se llama Somos Diverses. Y bueno, por ahí también Jani les puede explicar muchísimo mejor, que ella es la creadora de este proyecto, pero es un espacio de comunicación sobre disidencia sexual, de género, feminismos, y también como que el objetivo, digamos, es un tratamiento responsable de la comunicación de nuestras propias vidas, digamos, nuestras, en lastimosamente, violencias, es bastante lo que tenemos que comunicar. Y bueno, y como justamente es el objetivo, un tratamiento responsable y respetuoso de las identidades y las personas que son violentadas, específicamente en este tema que vamos a estar desarrollando. También formo parte del sitio que estaba comentando Alejás, de Somos Diverses, que por lo pronto es un espacio comunicacional. Vamos a ver por dónde nos llevan los caminos y las demandas. Pero bueno, también soy parte de la comunicación, del ámbito de la comunicación. Soy militante, me defino como feminista y sobre todo como lesbiana visible, en términos de todo el sistema heterosis patriarcal, digamos, que siempre está como invisibilizando un montón de cuestiones, por eso que me parece necesario nombrarlo y visibilizarlo. Y bueno, estamos acá para compartir la temática que nos une hoy, que tiene que ver con problematizar y conversar un poco acerca de las violencias, que la verdad que, como le decía Elena, me pone muy contenta de que no solamente tenga que ver, o que se pueda ampliar por ahí el concepto o la connotación del sentido de violencia de género, no solamente entendiendo como las violencias hacia las mujeres cis, sino también entendiendo de que las violencias de géneros, entendiendo los géneros como un montón, una diversidad de géneros, también todas las personas que no estamos dentro de este sistema hegemónico, todo lo que se sale de estas normas, también vivimos diariamente todo este tipo de violencia. Así que poder hablar también sobre tipos de violencias. No hay una sola violencia, hay violencias físicas, violencias simbólicas, violencias mediáticas, políticas, económicas, y se juntan más de una vez, se articulan para sostener un sistema que es desigual, que ha propuesto una estructura incluso que es milenaria, que es tan antigua casi como la especie, y que ha transformado diferencias del orden biológico, las transformó en un sistema de sexo-género desigual, jerárquico, asimétrico. Transformó, es decir, y pensó la relación entre hombre y mujer, el comportamiento de personas sexuadas en comportamiento femenino, en lo femenino, en lo masculino, o sea, es el género que es esa relación jerárquica. Bueno, poder hablar, que cada uno de ustedes pueda compartir, pueda charlar, incluso aclarar ciertas cuestiones. Después estaría bueno que entre todos, y por ahí hay cosas que no sabemos o queremos saber, bueno, preguntar de qué se trata eso, qué se entiende por tal cuestión. Recién ustedes hablaba Jani de los cis, bueno, qué es cuando se habla de un sujeto cis, es decir, aclarar, porque por ahí no todos sabemos, pero estaría bueno que empiecen. No sé si quieres empezar vos, Muriel, o van intercambiando, charlen, sí. Conversen.
Yo pensaba, a raíz de lo que plantea Elena, ¿no? La frase esta, lo personal es político, que me parece tan adecuada para pensar toda la problemática de las violencias de géneros. A mí en lo personal, yo creo que casi todas nos involucramos con la temática a partir de vivencias personales, ¿no? De una manera u otra hemos vivido la opresión patriarcal y uno empieza, como vos planteaste, a partir de que una se da cuenta de que ha vivido subordinada frente al poder masculino, ¿no? Y se empieza a involucrar y empiezan a aparecer casos, compañeras, mujeres, ¿no? Violentadas. Pero yo a partir de mi trabajo, sobre todo, lo venía visualizando previamente, pero ahora, a partir de mi trabajo, en donde estoy permanentemente recibiendo multiplicidad de casos, ¿no? Y ahí se ve claramente cómo aparecen regularidades en los casos. Y entonces esto te confirma esta cuestión de que toda esta problemática que se podría tratar y pensar como de casos individuales, problemas domésticos, de pareja, ¿no? Es claramente una problemática social y política, ¿sí? Vinculada totalmente a las violencias económicas, institucionales, ¿sí? Y entonces el abordaje que hacemos vos en los barrios, desde las organizaciones, yo desde la línea, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero como que hay veces que me quedo con la sensación de que siempre nos falta algo. Impotencia, ¿sí? Como que uno no llega, porque uno se acerca y cada día descubre el inmenso abanico que usan, de herramientas que usan estos violentos para someter a la mujer. La mujer, y no solo la mujer es la víctima ahí, sino toda la familia, los hijos, lo amplio, lo abarcativo que es esto de la violencia. Yo pensaba, nos hemos acercado a muchos chicos que sufren adicciones, que se juntan, y cuando te acercas y entablas una charla con ellos, la raíz de ese vicio tiene que ver con la violencia que existía en la casa. Eso de sentirse tan incómodo, de ver golpeada a la madre, de sentir la impotencia. Ellos prefieren salir, irse a la esquina, a la plaza, encuentran el amigo afuera, y que justamente no es lo mejor, y se encuentran después atrapados de eso, y encima siguen sufriendo las otras violencias, la violencia social, porque la gente lo discrimina, el drogadicto, el falopero, el vago, sin tener en cuenta que hay una cuestión atrás, una historia de vida que los hizo sufrir, y bueno, y así también tenemos en casos de trata de personas, de chicas, ¿no? Perdidas, de embarazos adolescentes, porque bueno, si en la casa las tratan mal, le dicen constantemente que no sirven para nada, ven que a la madre sometida aparece cualquiera y le dice yo te amo, y ellas creen y se van en busca de esa nueva posibilidad de vida, que después se ven nuevamente involucradas en situaciones de violencia, y es como que no sabemos cómo parar la pelota, porque nosotros por ejemplo buscamos estrategias para poder llegar a la comunidad. Como siempre digo, no es así de que pongo un cartel y digo, bueno, empoderamiento para la mujer víctima de violencia, porque nadie se quiere reconocer como víctima de violencia. Te reconoces cuando lo pasaste, cuando sentís que eso ya no es parte tuya, pero mientras tanto no, porque sentís que te da vergüenza, te da vergüenza, y uno tiene miedo al juzgamiento de la otra persona, porque el que está afuera cree que es muy fácil, es tomar la decisión y listo, pero son un montón de cosas que atraviesan, que uno no puede tomar la decisión. Yo tardé 19 años, y a lo mejor no hubiese tomado la decisión sin mi hijo, no hubiera tomado una parte muy representativa en la situación. Cuando mi hijo creció y ya no vio al padre como al padre,
hombre de respeto que tanto las religiones inculcan, ¿no? El cuarto mandamiento, el, no sé qué mandamiento es, que el hijo tiene que respetar al padre. El padre siempre se olvidó de respetarlo a él. Y un día él se paró como un hombre, ¿eh? Y le dijo a mi mamá, no le pegas más. Y entonces cuando vi involucrado a mi hijo, ahí fue que logré tomar la decisión definitiva, porque en esos 19 años hubieron un montón de separaciones y volvía, porque él era el proveedor, porque yo había estado ahí, salí de los 18 años de mi casa. Entonces él era el que traía y yo la que esperaba, no tenía medios, tenía un montón de hijos. Y era como que no existía esa posibilidad para mí, ¿cómo iba a vivir? Y la gente también se cansa y dice, yo ya te ayudé una vez y vos volviste, vas a volver un montón de veces. No entiende esto del círculo. Así que me costó mucho y es muy difícil, por eso yo siento esta deuda de acercarme a la mujer y de hablarle así tan coloquial, tan rústico y decirle, no importa cuántas veces vuelva, yo voy a estar siempre. ¿Eh? Son cosas tan sencillas. Como esas herramientas de que podés llamar a algunos números telefónicos sin tener crédito, que podés pedirle prestado al vecino el teléfono, que el vecino debe involucrarse. ¿Bien? ¿Y pero cómo hacemos para darle esa información? Hay que buscar estrategias. Nosotros, por ejemplo, hemos formado un ropero comunitario, tenemos las huertas comunitarias, pero la verdad que nosotros elogiamos a la mujer cuando la cebollita crece o cuando corta una pollera, pero a nosotros eso no es lo que nos interesa. Nos interesa poder crear el espacio donde la mujer se sienta cómoda, logre sentir afinidad y se anime a dar pie y que nos cuente. Porque también pasa eso de que nosotros sufrimos violencias y creemos que nadie sabe. Y es un secreto a voces. Todo el mundo se da cuenta. Se da cuenta por el ruido, por las actitudes. Pero nosotros pensamos en el momento que nadie se da cuenta. Así que es muy difícil trabajar la problemática y, como decía Muriel, convences a la mujer de que es un sujeto de derecho y que puede hacer la denuncia, pero y después ahí también empiezan un montón de otras situaciones de violencia, porque de pronto la mujer se encuentra con que tiene que hacerse cargo de la familia ella sola, a veces no tiene a dónde volver, tiene que salir a trabajar, nunca trabajó. Es toda una reorganización bastante difícil, cuesta mucho hacerlo y sola no se puede. Me parece bueno. Re bien, me encantó la puerta. Me gustaría también escucharte a vos, Jazmín, un poco desde tu perspectiva, porque de algún modo vos estás tocado por otro tipo de violencias, que están articuladas pero que a la vez son distintas. Sí, por ahí para definir lo que es un tipo de violencia hay que entender hacia la comunidad a la que está dirigida. La comunidad trans, travesti, no binaria, es como un espectro de identidades, no solamente identidades, sino personas que cargan con esas identidades, súper amplio. Son todas las personas que no se identifican con el género que se les asignó al nacer. ¿Qué sería eso? Nace una infancia, nace un bebé, lo primero que se mira, o incluso antes de nacer, con la ecografía ya se mira y se le asigna un género. Si tiene vulva, se le asigna mujer, si tiene pene, se le asigna varón. Si esa persona a lo largo de su infancia, su adolescencia, su juventud o su adultez, rompe con eso y dice, no, yo no soy tal, soy tal, es una persona que no es cis, o sea, es una persona que no, que su género no condice con el asignado de nacer. Entonces, pueden ser personas transbinarias, varones trans, mujeres trans, pueden ser personas no binarias, o sea, personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Trascienden. Claro, trascienden este género que se les asignó y esta binariedad que hay, o varón o mujer. Y bueno, y también en Argentina y Latinoamérica tenemos un montón de espectros de identidades con mucha lucha, con mucha historia. Las travestis, las maricas, las tortas, todos son identidades de personas que no se identifican con su género asignado al nacer.
Y bueno, y por ahí, yendo como el meollo de la, como la, la intencionalidad o lo que está por detrás de eso, hay una filósofa que se llama Becher, que habla de que la violencia o la homofobia, la bifobia, la panfobia, todo, todo esto de lo que es la orientación sexual, tiene como un trasfondo de una aclaración ética, digamos, una afirmación ética. Lo que vos podés o no podés hacer. Vos no podés tener relaciones con alguien de tu mismo género porque esas relaciones son no tan buenas como las relaciones heterosexuales. Es ético. Es no lo tuyo. Vos cómo te relacionás no es tan bueno como yo me relaciono. Pero a la hora de la transfobia, que es la violencia hacia las personas no cis, hay como hasta cierto escepticismo. No, vos sos del género que te pensás que sos, vos sos del género que dice ahí en la etiqueta que tenés en el medio del pantalón. Entonces es como más, más grande, más complejo, porque es escepticismo, es el escepticismo de las personas escépticas supuestamente van tras la evidencia científica o la evidencia científica que ellos quieren ver. Entonces por ahí una solución a esta violencia es la educación, mostrar otros tipos de evidencia o otras formas de vivir una identidad, digamos, que por ahí es ajena a su forma de vivir. Ahí, bueno, ahí dejamos abierto, porque ahí vos ponés el eje en otro problema, que es, pensando en términos de la educación, qué educación, desde qué concepción, desde qué perspectiva, porque es decir, la propia implementación, el intento de implementación de la ESI destapa y desata un montón de contradicciones, de negaciones, de tabúes, de fobias, de temores, de deseo, que eso queda así en ebullición y terminan por no dar la ESI, porque educación sexual se da siempre, aunque se diga que no se da. Toda educación es sexual. Tal cual. Por más que no se dé ESI, toda educación es sexual. Por ahí lo del escepticismo a mí me tocó bastante cerca durante toda mi vida, pero una que tengo fresquita justo hoy, porque hoy les contaba a las chicas acá del panel, hoy se cumple un año desde que en mi facultad me comunicaron que me iban a cambiar los legajos a Jazmín. Yo no dije en mi presentación, yo estudio psicopedagogía en cierto instituto de formación docente que está muy cerquita de donde estamos. Ya se imaginan. Y nada, fue un proceso complejo porque yo no tengo el cambio de documento. Hubo otras personas que han hecho el cambio de legajo, pero con cambio de documento, digamos, que ya como que a la institución no le queda otra, porque no, una, es como que se hizo el cambio de documento y como que parece que no existe la persona, entonces hasta te apuran para hacer el cambio de legajo. Yo no tengo el cambio de documento por una serie de cuestiones que además... la ley de identidad de género me garantiza como derecho a mí el cambio de documento, no como una obligación. Lo que sí obliga es a las instituciones a respetar mi identidad de género. Yo salgo del closet en un evento de la carrera, una jornada de comunicación de experiencias, donde yo hablo sobre la vivencia trans y travesti dentro del sistema de educación formal, todos los niveles, y digo, y bueno, y este tema me toca mucho porque ustedes me conocen como mi nombre es varón, pero en realidad me llamo Jazmín. Y hubo un silencio sepulcral hasta que toda la gente empezó a conectar las ideas, parece. Hubo aplausos, hubo un lindo feedback, pero después la lucha empezó al otro día, cuando empecé a entregar trabajos y una profesora, por ejemplo, yo entré al trabajo práctico final de la práctica profesionalizante y la profesora nos corrige algunas cosas, algunos errores y me dice a mí, y vos, Jazmín,
yo te apoyo, yo estoy con vos, pero para el montón ya vos no sos Jazmín. Así que me vas a tener que entregar con tu nombre de varón el trabajo. Una impotencia tener que explicar, la identidad de género tiene 6, 7 años. Sí, 2012. 2012, sí. Como con el nudo en la garganta, diciendo, no, pero usted tiene que, como tratando de explicar y no pudiendo, así que tuve que recurrir al INADI, tuve que recurrir a una intervención de buenos oficios. No llegué a pedir una denuncia por discriminación porque es un súper desastre, una burocracia impresionante para que encima te den un papel dentro de un año y medio, y yo sigo, ella sigue siendo mi profesora dentro de un año y medio. Claro. La tengo en segundo, la tengo en cuarto, la tengo el año que viene de nuevo, un sol. Y nada, como después de esta intervención del INADI, se asustó el representante legal. Dijo, bueno, díganle que entré una nota a asuntos estudiantiles pidiendo el cambio de registros. Eso fue otro mes más esperando, porque, o sea, yo de alguna forma entiendo, no existía un protocolo para esto, digamos. Había que cambiar lo virtual, todos los legajos, mi libreta, los legajos de los profesores, los legajos en la preceptoría, porque hay preceptoría. Pero bueno, justo hoy se cumple un año de esa hermosa noticia que me dieron. Así que yo ya el año pasado rendí mis finales y cursé todo este año como Jazmín en Montoya. Que por ahí fue una situación violenta todo este cambio. No hubo violencia física, pero sí hubo como otro tipo de violencia más simbólica, más... No, vos no sos, para nosotros vos no sos esto. Y encima cuando me largaba a llorar me decía, no, vos tenés que ser fuerte, vos tenés que aguantarte. A mí me pasaba que a mí me decían, Julia se llama la profesora, a mí me decían Julita y a mí no me gustaba que me digan Julita. Y yo me aguanté eso. Y es como una comparación como muy tonta, pero bueno. Después tengo otras... experiencias, pero se hizo muy largo esto, así que bueno. No, está bien. No, pensaba realmente, o sea, a ver, yo tengo 64 años, ¿sí? Y somos de una generación, nos criaron, ¿sí? O si es hombre, o si es mujer, se puede llegar a ser. Yo me crié en una familia con psicoanalistas y demás. Entonces, bueno, se podía ser homosexual, ¿sí? Pero esto de la autopercepción del género era algo impensable, ¿no? Así, directamente impensable. Y, claro, yo reflexiono, ¿no?, de por qué... es tan impensable esto, porque es un desafío a la naturaleza, a lo supuestamente establecido por la naturaleza, al discurso de lo que es natural. Y si se puede cuestionar lo entre comillas natural, las clasificaciones entre comillas naturales, se puede cuestionar todo. Y creo que eso es lo que hace que produzca tanto rechazo, no sé qué pensás. Me gustaría por ahí escuchar a Gianni, pero igual ¿sí? Lo que puedo plantear, yo creo que no es una cuestión de la natural, es una cuestión cultural. Sí, desde ya. Porque la naturaleza, lo que te, si uno hace un análisis, incluso desde lo biológico de la naturaleza, uno se encuentra con mucho más diversidades de lo que
conoce, de lo que reconocemos. La naturaleza, sí, sí, sí. Lo que presenta es una diversidad extraordinaria. Y es la cultura... La que lo oculta. La que, no, la cultura, la que procesa o la que interviene sobre la naturaleza y crea una estructura, crea un orden y crea un imaginario que termina... es decir, al crear cultura termina naturalizando creaciones que son humanas, que son del orden de la historia. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que hay que desarmar, porque en realidad, es decir, porque es la cultura la que ha establecido, o ha generado lo que se llama o lo que conocemos como patriarcado. Pero es cultural eso, no, ¿sí?, es natural. No, totalmente. Pero por otra parte, lo que vos me planteabas, a mí me parece, esta es un poco mi perspectiva, en nuestra, porque lo que estamos hablando de una construcción histórica que es heteronormativa y que es binaria, sobre todo es muy occidental y muy occidental, tiene la marca de Occidente y de la modernidad incluso. Y lo que no soporta, a mí me parece que lo que no se soporta de esa estructura binaria es aquello que se sale de cauce. O sos varón o sos mujer. Pero lo que y se puede, como vos decís, se puede tolerar el lesbianismo, o sea, la homosexualidad. Está por ahí, sí. Pero lo que no se acepta, o lo que me parece que genera mucho resquemor y mucha irritación, son estas identidades que se salen de lo binario, que se salen de la norma, del binarismo y del heteronormativo. O sea, rompen lo binario en una cultura que es fundamentalmente binaria. Y de golpe alguien te dice no. Se puede ser de una tercera forma, de una cuarta forma, de una quinta forma. Se puede ser de plural y de formas incluso hasta crear. Eso creo que es lo que más descoloca y lo que menos se acepta. Porque vas contra lo instituido y yo creo que hasta con una matriz cultural que pervive, que no se, no, que es binaria y que es monista. Porque el binarismo termina en la reivindicación de lo uno, de lo único. Me parece que ahí hay un nudo. No, sí. Vos, Janina, y tu experiencia. Sí, pensaba lo que estabas compartiendo y por ahí yo pienso, siempre hablamos entre compañeros, digamos, organización y de militancia, y sí, hablábamos siempre de que por ahí, dentro de todo, la homosexualidad, o como decimos nosotros, los putos, las tortas, ¿sí? Pasamos desapercibidas, digamos, y si no decimos explícitamente, sí, yo convivo con una mujer, o yo convivo con otro varón, o lo que sea, en el caso de que sea un varón o un varón cis, no pasa nada, digamos, y está todo bien. El problema es tolerado, sí, es cierto que es tolerado. El problema es cuando se lo visibiliza, el problema es cuando se dice. El problema es cuando yo estoy con mi pareja en la calle y me doy un beso, como le pasó, si no, a Mariana Gómez, ¿no? Ahí es el problema. El problema es cuando, yo abiertamente digo, no, a mí, yo no soy un chiste, a mí me gustan las mujeres. Y acá ten aquí la lista de situaciones que un poco me sirvió como catarsis también y hablamos. Yo pertenezco a una organización nacional que se llama la Liga LGBTQ más de las provincias y en donde tenemos un grupito de tortas y compartimos diariamente varias cosas y de ese grupo de WhatsApp saqué algunas experiencias de ellas más otras mías en donde nos sirvió muchísimo a lo largo del tiempo a través de todas esas catarsis cotidianas, si se quiere, desnaturalizar un montón de procesos que en realidad eran y son netamente violentos. Desde cuando recuerdos que tengo de cuando era chica y que más allá de que tuve toda una charla con mi familia hoy por hoy, me decía mi mamá, dejá, ¿por qué te sentás con las piernas así? Sentate bien como una señorita, no puede ser que vos siempre así comportándote de esa manera. Dale, vení, te voy a poner el vestido. Y obviamente que
ligaba 3 días porque no me quería poner ni un vestido, yo me quería poner un pantalón con un cinto que tenía así una vida y no me dejaba. A otros casos que también contaban mis compañeras de que, otra vez vos jugando con los varones, estoy cansada de que seas tan machinga, che. Siempre vos machinga, seguro tal cosa, seguro después vas a hacer, seguro vas a hacer a qué. Al fútbol querés jugar, vos como siempre. Maquillate si vas a salir, arreglate, pero por lo menos arreglate un poco, no seas tan marimar. O sea, todas esas cuestiones así que también tiene que ver con esta constitución no solamente lésbica, sino también del estereotipo de mujer y el estereotipo de feminidad que una tiene que tener. Y como generalmente las lesbianas siempre somos las que rompemos con todo eso, e inclusive hay como unas disputas actuales ahora en el que estamos ahí como procesándolo, en donde varias compañeras salieron a decir no, no somos mujeres, en realidad somos lesbianas, porque hay ahí alguna diferencia, estamos ahí procesando y viendo para dónde vamos, está todo ahí mezclado y en construcción, digamos. En el ámbito laboral, si no te vas con un estereotipo de feminidad hegemónica, pintada, tengo que sentar, yo para la entrevista de trabajo tengo que sentar así, tengo que ponerme así, con mi cara, inclusive con mis amigos maricas, digamos, que como ellas son todas, viste, con esta cuestión del maquillaje, acá, del pelo y no sé qué más. No, vestite hoy bien, Salina, ponete, peinate un poco, vení que te voy a planchar el pelo. Así es eso, no, esa, inclusive a ellas mismas, digamos, todo el tiempo estamos discutiendo por esas cosas, le digo, y inclusive hablamos con otras compañeras, o sea, siempre los putos hinchándonos con el estereotipo de la feminidad, y siempre estamos conversando de esas cosas. Y después una cuestión muy seria que tiene que ver con el ámbito de la salud, que lo conversábamos hace un rato con Elena, por la actividad también de sexificación salió. ¿Qué método anticonceptivo tenemos las personas con vulva que nos relacionamos con otras personas con vulva? Ya sean lesbianas, varones trans, identidades no binarias. ¿Qué método anticonceptivo, aparte del campo de látex, que las que tuvieron relaciones con otras personas con vulva saben que no se adecúan para ese tipo de relaciones? O sea, el enfoque es totalmente heterosexual. Nosotros no tenemos un método de cuidado para prevención de ITS, de infecciones de transmisión sexual, no tenemos ningún método de cuidado. Vos te vas al ginecólogo, a la ginecóloga o al ginecólogo y te dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿hace cuánto que estás de novio? No, señor, no estoy de novio, estoy de novia con una mujer hace tanto. Bueno, el primero, de todos los gestos, aparte de haber por haber, ¿y qué método anticonceptivo usas? No uso ningún método anticonceptivo. El enfoque es totalmente hetero, cis, patriarcal, digamos. Y cuando hablamos de estas palabras que son un poco largas y un poco difíciles, tomamos por ahí a Butler como referente, pero a mí me gustó mucho una señora que se llama Irene Escudero, que toma por ahí, recupera los aportes de Butler, es una española, y lo dice de un modo mucho más claro, por ahí no tan difícil y con tantas vueltas que da Butler con la filosofía y demás. Y ella explica justamente, habla de la historia en la que el enfoque heterosexual es obligatorio a lo largo de la historia, o fue obligatorio y lo sigue siendo, digamos. Y hablamos de cis, porque como explicaba Haas, siempre se presume que todas las personas somos cis, o sea, que lo que tenemos entre las piernas condice con nuestra identidad de género, cuando en realidad no es así. Entonces el enfoque siempre es esto: pienso que vos sos heterosexual, pienso que vos sos, de acuerdo a tu sexo biológico, tenés tal determinada identidad de género, entonces sos hombre o sos mujer. A eso me refiero cuando decimos sexo. Y el problema es ese, porque el enfoque en todos los lugares, desde que me voy a comprar ropa, ¿cuántas veces yo lloraba? Porque yo me quería comprar otras zapatillas. No, pero eso no hay números tan chiquitos porque son de varones esas zapatillas. Bueno, pero a mí me gustan esas zapatillas, ¿no tenés 37? No tengo. Y aparte todo el escándalo que te miraban. O tengo otras compañeras que tenían otros números más grandes,
que se salen de los tamaños naturales de pie, normales, etc. Vos necesitás 42 y se le reían en la cara, ¿entendés? Entonces, no tiene, tiene que ver con todas estas cuestiones de estandarización, digamos, de la norma que, en la que estamos insertos. Y otra de las cosas, para ir para compartir, lo otro que nos pasa mucho a las identidades lésbicas también tiene que ver con que, bueno, está todo bien, yo te acepto, pero bueno, el día que te canse, me mandás un mensajito, ¿no es cierto? Declaraciones así, muchas, las compañeras. O cuando les ven, cuando ven a dos chicas en el boliche o en la calle, hay una aceptación o hay una tolerancia a que dos mujeres se estén besando siempre y cuando cumpla con la sexualidad, digamos, del varón, o que ese acto o esa performance sea para un determinado varón heterosexual. Entonces, está todo bien, chicas, yo sé que en algún momento se van a cansar, escríbanme. Bueno, está todo bien, pásenme el número cuando se canse. Ay, pero ¿cuál de las dos es el varón, ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos es el varón? ¿Quién? Yo quiero saber quién hace de varón. Bueno, pero está re bueno lo de ustedes, porque ustedes hacen todo juntas. Hacen todo juntas, entonces cocinan y lavan juntas. Bueno, declaraciones como esas, sí, muchas, y en las que siempre, diariamente, yo digo, obviamente que los casos más graves terminan en lesbicidio, terminan en situaciones como la de Mariana Gómez, terminan en situaciones como la de Pepa Gaitán, y por eso tenemos un día en la que Pepa Gaitán era una mujer de Córdoba, que tenía a su pareja mujer, el padrastro de su pareja no soportaba la relación, fue y de un escopetazo la mató. ¿Sí? Eso es, a partir de ese día se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Tenemos otros casos, como les decía, el de Mariana Gómez y también el caso de Iggy, porque también hay una cuestión muy seria que tiene que ver con las violaciones correctivas. A Iggy, que era una persona, una lesbiana, que masculinizada, que no respondía al estereotipo de feminidad, al estereotipo de mujer que se esperaba, unos chicos de su barrio, de la localidad de San Miguel, la acosaban diariamente. La gritaban marimacho, vos tal cosa. No era una cuestión de que un día, la chabona se levantó, fue y le la apuñaló a uno de los chicos. No, diariamente la discriminaba, la acosaba, por lesbiana marimacho. Hasta que un día se cansó. Se cansó de que la acosara, se cansó de que la persiguiera. Y eso fue, digamos, y todavía hay todo un proceso legal, como lo mismo de Mariana Gómez, que se está pidiendo la absolución y que todavía seguimos en lucha. Entonces, esa es por ahí nuestra búsqueda de tratar de problematizar y desnaturalizar y de ver cómo todos estos enfoques provocan violencias, provoca estigmatización, provoca discriminación, provoca un montón de cosas de que, bueno, somos nosotras quienes, o nosotres, quienes hacemos visible lo que somos, lo sufrimos ayer. Sí, no, pensaba, ¿no? ¿Cómo se puede pensar en común, sí, como violencias de géneros, con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y pienso que tiene que ver con esto de lo que vos planteabas también, ¿no? El desafío, la ruptura con el orden que es cultural, pero que se es pensado como originario y divino en última instancia, ¿no? Que bueno, aparece claramente, ¿no? En el vínculo entre las mujeres y los hombres en los últimos tiempos, la cuestión de que nosotras hemos avanzado, también entre comillas, habría que pensar si es un avance o qué es lo que es esto de la salida al mundo, la salida al espacio público por parte de las mujeres, la necesidad de tener profesiones, de insertarse laboralmente, ¿no? Y hacerlo, que es como que, bueno, hemos avanzado en ese sentido, pero pareciera que
en algunos hombres o en un sector, esto les hace sentir que su mundo se desordena, se despatarra totalmente, ¿no? Antes de la colonización, acá en nuestro continente, había otros tipos de identidades. Cuando la identidad varón, la identidad mujer, es netamente colonial, y colonial, capitalista y genocida, porque la instauración de este binarismo de género se instauró mediante la sangre, la persecución, la muerte, las violaciones correctivas, la cárcel, para toda persona de nuestro pueblo originario que salía de la norma. Obviamente esta instauración de separación de varón-mujer en roles de género responde a las lógicas del sistema capitalista en el que vivimos. No es por nada que de alguna forma en algún momento, al momento de instaurarse el capitalismo, se instauró la familia. La familia, obviamente, heterosexual. Varón, proveedor, la mujer que respondía a las necesidades del varón, domésticas, sexuales y demás. Y si esa mujer disentía, tenía solamente el trabajo sexual como salida. Era la única salida de la mujer. Y de alguna forma se puede relacionar también eso con la violencia hacia las disidencias. Porque estamos diciendo, no, yo no respondo no respondo a los intereses de la familia. Yo no voy a reproducir este sistema. Sí, hay gente que decide reproducirse, tener hijos. Pero de nuevo, dentro de lógicas que no reproducen la lógica de varón-mujer para la procreación. Yo, por ejemplo, en el Montoya, profesora, no, está todo muy bien. Yo llegaba tarde a esa clase, entro. No, está todo muy bien. Ustedes tienen sus elecciones, pero lo natural, hombre y mujer para la procreación, el resto será una elección. Claro. Ustedes se fijarán. Pero lo natural es esto. Y eso me parece que es lo que rompe un poco. Este discurso supuestamente natural, cuando en un montón de otras culturas, por ejemplo, siempre saco el caso de India, tienen hijas, me parece que son lo que acá en Argentina sería una travesti. Y es un género que está sistematizado, está dentro del sistema legal y existe. Y hay otras posibilidades dentro de este, o no sé si dentro de este sistema, pero si rompemos este sistema habría muchísimas otras posibilidades. Yo creo que tiene que ver con que a lo largo de la historia se ha conformado se conformó una familia, como decía Cass, heterosexual, para determinados fines. Lo que habla Foucault en la historia de la sexualidad, digamos, del secreto del sexo, el secreto de cuál era eso que él decía, el secreto. Y el secreto del sexo no tenía que ver con una cuestión erótica, cuál es el secreto del sexo. No, lo que dice en sus tres tomos, digamos, es que el secreto es la construcción. La construcción de eso binario, la construcción de que qué es una mujer y cómo tiene que ser una mujer, la construcción de qué es ser un hombre y cómo tiene que ser un hombre y para qué sirve en términos de poder, digamos. En términos de, como dice Rita Segato, una sociedad capitalista, que por eso ella no puede separar esas dos cosas, digamos, las discusiones de género o las discusiones del patriarcado con el capitalismo. Con las de clase. Porque va todo eso junto. Uh-huh. Y todo eso junto hace a la hegemonía que tenemos hoy. Y las de raza también. Las de raza, las étnicas también. Y ahí, sí. ¿qué pasa con todo? Vos habías levantado la mano. Bueno, después te doy. No sé si no entrar en una discusión filosófica, pero para responder a esto, creo que lo que llamamos individual en la persona es social.
Sí, no se puede dividirse, no son dos partes. Uh-huh. Lo individual es, porque nosotros nos constituimos como un ser social, no podemos ser ni individuo ni nada sin nuestras relaciones sociales. Claro. Sí. Y que en esa construcción social, que como marcó Jazmín, hay una marcada, vuelvo a la redundancia, hay un marcado inicio con el sistema capitalista, y que no nos tenemos que olvidar ese socio que tuvo el imperialismo, digamos, que tiene que ver con el ser, con lo clerical, que por eso también se determina, y ahí también influye un montón esta cuestión racista y no solamente homofóbica. Cuando estamos pensándonos, eso también yo lo había marcado, en la violencia que no es inherente a todas y a todes, que tiene que ver con la identidad y cómo precisamente nuestra identidad termina siendo una construcción social con todas esas herramientas que vamos tomando y que nos son impuestas. No es solamente el rótulo, creo yo, ¿sí? Tiene que ver con jerarquías establecidas, ¿sí? Porque no es simplemente que nos salimos del rol establecido, ¿sí? Sino que dejamos de ser subordinadas y subordinades. Estamos diciendo, bueno, la jerarquía establecida, la escala social en donde un macho blanco, rico, es el que manda y el superior, no nos gusta. La vamos a trastocar. Acá la voy a citar a Segato, que creo que nos permite reflexionar bastante. Cuando ella dice, el patriarcado es un sistema jerárquico de relaciones de dominio de los hombres y sometimiento de las mujeres. De larga data, es milenario. Ahora, el patriarcado capitalista es de alta letalidad. Es el de, hasta ahora, dice, es el de más alta letalidad, porque incluso articula estas dimensiones y estas otras jerarquías, o sea, pone a jugar todas estas jerarquías, la de género, la de clase, la de etnia, las pone a jugar para el sostenimiento de un sistema profundamente desigual, pero que se asientan las otras desigualdades, que le vienen de perla esas otras desigualdades. Por ahí decían que, bueno, se visualizaba toda esta cuestión de diferencia de género, y claro, inmediato no hay respuesta, y un poco desanima, parecía, ¿no? Y a mí me parece, para decirles que el proceso va a ser muy largo y las pequeñas o grandes visualizaciones que ustedes todos aportan, yo creo que sirven y mucho. Y sirven a la generación de los más pequeños. Empiezan a crecer en un medio donde eso no está tapado. Poco o mucho, me parece que no hay que desanimarse, porque uno se visualiza y va a aparecer el machismo, obviamente. Pero me parece muy importante mirarlo en una perspectiva que es una lucha muy larga. Si esto es desde tiempos ancestrales, llevará mucho tiempo. Pero a mí me parece que tiene efecto, y a veces lo veo, en los más pequeños que empiezan a sentir las cosas de manera diferente que los adultos. Así como hoy decíamos, no hay dimensión individual, o sea, no hay, o sea, siempre es social. También hay que considerar que lo biológico y la sexualidad particular, en este caso particular, no se puede considerar por fuera de la cultura, de la sociedad y del discurso, de ningún modo. Incluso es más, la sexualidad,
nuestros cuerpos están absolutamente signados por la cultura y por la lengua, por el discurso. Por eso digo, por eso nosotros, incluso dentro de las luchas y de las compañeras, siempre plantean que la batalla fundamental a librar es cultural. Claro, pero se trata de divulgar otro lenguaje también. Totalmente, totalmente. Por eso, eso también es visibilización. La violencia esta que decías, que se va, que se desencadena hacia lo que es diferente, hay que separarla totalmente de la resistencia que presenta la persona que es violentada. Es ingenuo esto de decir, no, nada de violencia, no hay que responder agresivamente, porque no es lo mismo un varón que apuñala hasta que se muera la Chicho, este es un caso del mes pasado, de este mes, apuñaló hasta que se murió a la Chicho, una travesti, por decirle qué lindo que sos. Sí. No es lo mismo eso a ir apuñalando y matando a uno de sus agresores. No es lo mismo eso a una mujer víctima de violencia que se defiende del varón que le está golpeando. ¿Por qué? Porque se está, como de alguna forma, entrando en un terreno de neutralidades que le terminan favoreciendo al victimario. Eso por ahí me quedó en el tintero cuando se habló de no agresión. No, sí, que no haya violencia, pero que si hay violencia hay resistencia también. Siempre tiene que haber una resistencia, una vuelta, como siempre me encanta la frase, muerte al macho no es metáfora. Cuando muerte al macho. Muerte al macho no es metáfora. Cuando hay una persona que nos violenta, le vamos a devolver, si estamos en condiciones de hacerlo, le vamos a devolver esa violencia para defendernos. Uno cree que es lo que te tocó y bueno, ¿qué haces? Uno tiene que seguir aceptando, y con la religión se violenta un montón. Y claramente cuando te dicen hasta que la muerte los separe, aunque la muerte no sea natural, sino que sea provocada. Sí. O sea, la historia ha sido una historia muy cruenta y sigue siendo cruenta. Y creo que hay que ponerle, como decimos, hay que decir un basta, ni una menos, ni un vivo, vives, nos queremos, todos, y basta de crueldad, basta de violencias de todo tipo, porque creo que la vida debe ser, vale la pena ser vivida de modo feliz, pleno, en libertad. Nos merecemos todos eso. Entonces, creo que es mucho lo que hay que hacer, seguir haciendo, para construir un mundo mejor, en el que todos podamos convivir, cada cual con la identidad que quiera, con el modo de ser que quiera. Pero no, tenemos que mucho que desaprender y aprender. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos hoy el ciclo, este ciclo de 2019 de Rescoldos. Fue una experiencia más que interesante. Algunos han estado acompañándonos casi siempre. Otros públicos se renovaban. Y bueno, creo que la experiencia vale la pena, por lo menos desde la organización lo pensamos así. Y voy a aprovechar, les agradezco a los que han estado esta noche y a los que estuvieron antes también, porque cada cual con sus experiencias nos ha ayudado a pensar. Y amplía, yo creo que en estos encuentros se amplían los horizontes de reflexión, los horizontes imaginativos, los espacios culturales. Y vamos, creo que los distintos temas que fuimos tocando, las distintas problemáticas, nos fueron permitiendo pensar, o por lo menos salimos pensando de manera diferente a como habíamos entrado. Y creo que el propósito de Rescoldos apunta a eso, y a que eso se sostenga con la palabra dicha, sin tantas tecnologías.
Thank you.